¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Silvana y bienvenidos otro día más a este canal. En el video del título, o el título del video al revés, les voy a enseñar a hacer tatuajes como podrán haber visto. Pero tatuajes de aguja no, sino tatuajes caseros que todo el mundo puede hacer. Este es mi segundo video de vacaciones y espero que te haya gustado el primero, que fue slime, o cómo hacer slime. Y si no lo has visto, lo tienes que ir a ver ahora, porque si no no vas a poder hacer slime. Pero así que miren, aquí no está el tatuaje, ¿se ve? Este es de una flor y el que les voy a enseñar a hacer es de otra cosa. Ah, ahí se ve el de amor y paz. Bueno, espero que les guste este video y si te gusta, dale like y suscríbete. Así que adiós, nos vemos en el final del video. Adiós. Ok, los materiales que necesitamos para hacer nuestros tatuajes son principalmente un lapicero, un bolígrafo, una pluma, como le digas, tijeras, alcohol, un algodón y una hoja. Puede ser reciclada o nueva, como tú quieras. Vamos a empezar utilizando nuestra pluma y nuestro papel. Vamos a marcar cualquier figura que queramos aquí, pero tienes que procurar que subrayes mucho, mucho, mucho para que pueda traspasarse. Ya viene marcado, recortamos. No por la silueta, sino un cuadradito. Tiene que quedarnos algo así, dependiendo de la figura que hayas elegido. Vamos a seguir. Vamos a ponerla del lado contrario y vamos a elegir dónde lo vamos a poner. Yo en este caso decidí ponérmela aquí. La ponemos y nuestro algodón tiene que tener alcohol. Ahora lo vamos a poner el algodón con el alcohol donde queramos poner nuestro tatuaje, ya les dije, de forma contraria donde quieran. Y apretamos unos 20-30 segundos. Ok, ya acabado, o ya que haya pasado esos 30 segundos, vamos a retirar el algodón. Con cuidado de no llevarnos todo el aguja. Ahora vamos a apretar y vamos a presionar la hoja. Tiene que quedarnos nuestro tatuaje. Tranquilos, que si es la primera vez que lo hacen, no les va a quedar perfecto. Mi tatuaje, por ejemplo, aquí se me movió. Por eso es recomendable que utilices cinta al momento de ponértelo. Pones la cinta y ya el algodón. O al revés, o como sea. Pero a mí se me movió. Pero aún así los demás me salieron bien. ¿Te ha gustado este video? Porque a mí me encantó, de los encantados. Bueno, esto se lo agradezco a una persona. Una de las personas que apareció en el reto de la Coca-Cola. O sea, mi hermano Payo. Payo, saluda a la cámara. ¡Hola! Bueno, espero que les haya gustado esta ingeniosa idea de Payo. Recuerda darle like si quieres que me dé uno más ideas o que aparezcan más videos. Recuerda, dale like, suscríbete en el botón de acá abajito que dice suscribirse para que no te pierdas ningún video mío. Y comenta, compártelo con tus amigos para que todos nos podamos tatuar. Y eso es todo. Hasta la próxima. Adiós.